Bueno, mami, vamos a empezar la clase. Mamá, voy a empezar la clase. Bueno, ahora sí, buenos días. Ya terminamos de aceptar a todos los participantes a esta clase. Espero hayan amanecido muy bien. Vamos a tomar asistencia. Costa, ya. Aguilar, Benítez, Bermúdez. Camilo Bermúdez, ya. Camacho, Castañeda, Guzmán, Karim, Castiblanco. Dylan. ¿No están?
Castañeda y Blanco. Bueno, los tres, Castro, Castro Medina, Castro Moreno y Castro Vera. Ah, bueno, me pareció. Castro Moreno era. Juan David Castro. Listo, ahí van. No me ha contestado Castiblanco. Chávez. ¿Está Chávez? González Carlos. Chávez. González Carlos. González Juan. González Díaz. González Díaz, Juan Andrés, González Pulido. Ya me contestó Juan Andrés. Pulido también. Guerrero, Guerrero Paula, Henao. Herrera, ahí está. Camacho no estará. Blanco. González Carlos. Carlos. Bueno, y Sasa. Montoya, Muñoz. Sasa. Noreña, Paneso, Parrado, Rojas, Romero, Noreña, José Montoya, de Romero. Aceptando personas. Siguen llegando estudiantes a la clase. Bueno. Iván Rico. Rojas María Paula. Rondón Angía, Pérez Juana, Torres Viviana, Vallejo Lisset, Vallejo, Vanegas, Vázquez, Pergaño. Bueno, revisemos a ver. Rojas María Paula no me ha contestado. Vamos a ver si está conectada. Rojas no aparece conectada. Entonces le colocamos una falla. Rondón. Ah, ya mira a Juan Pablo Vázquez. Rondón. Amara Rondón está conectada. Y Vázquez ya contestó. Listo. Listo, Samara, ya, no tiene falla. Ahora,
Asmayer, Aguirre, Álvarez. Contestó Aguirre. Álvarez, Amaya, Betancourt, Cardona. Amaya contestó. Cardona. Cisneros, Duarte, García Laura, Guzmán Laura. Laura García, ahí está. Cisneros. Guzmán, Hernández, López. Hernández. Guzmán, Laura, segundo llamado. Mojica, Juan Maldonado, Mojica. Martínez, Isabela, Martínez, Karen. Melo, Brian, Mogollón. Olaya. Orozco, Juan Camilo. Osorio, Carol. Ovalle. Paeres. Parra, Emily. Bueno, revisamos si está conectado Asmayer. Asmayer no aparece conectado. Álvarez Rodríguez Camilo. Aquí está Álvarez. Álvarez tampoco está hoy. Maldonado. Ah, ya le colocó. Listo, Maldonado. Guzmán, vamos a ver si está conectada Guzmán. Pero esta es Stephanie y esta es Guzmán Laura. Pero no, no está conectada tampoco. Sí, González, yo sé que se estaba, yo ya lo coloqué su asistencia. Seguimos. Prada, Pulido, Ramírez. David Prada, ahí está. Pulido, Ramírez. Ahí está Ramírez. Rodríguez, Jennifer. Ruiz, Michelle. Telles. Pulido. Rodríguez, Jennifer. Telles. Nicolás Tibas Luisa, ya me contestó por ahí arriba. Toledo Umaña. Toledo. Vamos a mirar si está Telles, que no me contestó Telles. No, hoy no está Telles. Telles Nicolás no está. Bueno, entonces, la guía que les dejé, ¿de qué? De,
de estadística. La guía que les dejé de estadística se llama Medidas de Tendencia Central para Datos Agrupados. Entonces, esta guía, ustedes, básicamente este tema lo alcanzamos a explicar la clase en el periodo pasado, pero no presencial. Simplemente yo dejé un video, ¿cierto? En compañía del profesor, profesor Nelson, se me olvidó el nombre del profesor. Entonces, habíamos definido que este tema que está aquí, lo dejamos en un video, y el video lo hice yo, ¿cierto? Fue el de los primeros videos que subimos, y fue la última guía que damos el periodo pasado. Entonces, bueno, estoy contestando unos mensajes. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, estas medidas de tendencia central, pues son las medidas más conocidas, más usadas, que son media aritmética o promedio, ¿cierto? Moda y mediana, ¿listo? Son los datos más utilizados, pero recuerden que dicen datos agrupados. Entonces, ¿qué son datos agrupados? Datos agrupados quiere decir que están dentro de un intervalo de datos. Quiere decir que, por ejemplo, para analizar la edad de las personas en Villavicencio, me queda muy difícil, ¿sí? Me queda muy difícil empezar a decir cuántas personas tienen un año, cuántas personas tienen dos años, cuántas personas tienen tres años. Esa es una tabla larguísima. ¿Sí? Me puede salir una tabla con 80 datos, 100 datos. Porque hay personas que tienen 100 años, ¿cierto? Pueden tener 100 años. Entonces, a eso voy yo. Que la mejor manera de trabajar las edades, entonces, por datos agrupados. ¿Sí? En cambio, porque, ¿cómo trabajarían los datos agrupados si estamos hablando de edad? Pues la mejor manera es decir, por ejemplo, me lo estoy inventando yo, digamos, existen unos parámetros para ustedes definir el intervalo, ¿no? Puede ser libre o hay unas reglas para elegir el mejor intervalo para los datos que ustedes tengan. Entonces, si ustedes tienen... Digamos, ustedes pueden clasificar un intervalo sencillo. Ustedes pueden decir quiénes tienen, vamos a mirar cuántas personas tienen entre 0 y 10 años. ¿Sí? 0 y menos de 10 años. Bueno, y el siguiente, ese sería el primer intervalo, 0 a 10. Y el siguiente intervalo sería de 10 a 20. Y el siguiente intervalo sería de 20 a 30, ¿cierto? Y así sucesivamente. Y me queda más fácil contar cuántos tienen entre 0 y 10, que empezar a contar uno por uno. ¿Cuántos tienen un año? ¿Cuántos tienen dos años? ¿Cuántos tienen tres años? Entonces me saldría una tabla muy grande y podríamos dejar una tabla más pequeña, ¿no? Y nos va esa tabla larga, grande o esa tabla resumida en intervalos, nos va a dar la misma información, ¿sí? O sea, no quiere decir que la otra sea más larga y es mejor, no. Nos va a dar la misma información. Y si organizamos la tabla en intervalos, nos va a hacer más rápido los resultados, nos va a quedar más fácil, más rápido. Porque van a ser como menos procedimientos, menos sumas, menos... Sí, se resume más rápido en multiplicaciones, con unos métodos nuevos. Entonces, ¿qué les dejo yo? Les dejo que para los que tienen el libro, ¿sí?, que pueden hacer una interacción con la plataforma. Entonces, con la plataforma pueden hacer la siguiente interacción. En su plataforma ingresan con su usuario a Matemáticas de Octavo, Unidad 8, Recursos Interactivos para Aprender, y entran a esta actividad que se llama Dispersión Gráfica. ¿Listo? Entonces, ahorita les voy a explicar cómo podemos ingresar. ¿Listo?
Tenemos esa por un lado y tenemos otra que es esta. Es la misma manera de ingresar. Listo. Estoy contestándole aquí a un estudiante que acabó de entrar, tuvo problemas para ingresar a la clase. Entonces, les estaba diciendo que también en ese mismo lugar, o sea, ahí entraron, cuando entran a recursos interactivos, ahí también aparece esta actividad, que esta actividad es para aprender, ¿no? Es para aprender, para aplicar, para comprender. O sea, es para su enriquecimiento personal, ¿no? Intelectual. Entonces, ahí pueden mirar que esta tabla también la manejamos con el profesor Nelson en el primer periodo, ¿no? Entonces, en esta tabla ahorita, pues vamos a hacerlo es que, lo que vamos a hacer es que ustedes podamos hacer una interacción en que entre los datos. Entonces, vamos a hacer una explicación rapidita de lo que es la media, aritmética, la mediana, la moda, y nos vamos para los recursos, ¿listo? Nos vamos para la plataforma. Entonces, recordemos bien. Esa clase. Sí, señora, Lady. Sí, aquí hay una estudiante que me confirma que esa tabla sí la hicieron con el profesor Mesa. ¿Cuál tabla? Esta tablita que está acá. Esta tablita que está acá con este diagrama de barra, ¿listo? Bueno. Entonces, ustedes allá en su guía que la pueden descargar. Si no la han descargado, no se afanen. Igualmente, de pronto pueden tener problemas, pueden comunicarse con el profesor Amadeo. ¿Sí? Hay muchas, muchas variables, ¿no? Bueno. Bueno, entonces les estaba diciendo, ¿qué es la media aritmética? También conocido como promedio. Salimos de esta explicación rapidita, es como explicarles qué es lo que ustedes van a encontrar en la guía, ¿no? Entonces, la media aritmética o el promedio, ¿sí? ¿Sí? Lo que ustedes, en este caso, en los datos agrupados, ¿no? Ustedes normalmente antes, ¿qué hacían? Cuando tenían hartos datos no agrupados, ustedes lo que hacían era sumar todos los datos y dividirlos en la cantidad de datos. Ejemplo, ¿sí? si ustedes le recogían la cantidad de datos que ustedes le preguntan a sus compañeros, ¿cuántos hermanos tienen ustedes? Entonces ellos les van a dar una cantidad de números, ustedes lo que hacían era sumar, ¿cierto? Sumar y lo dividían en la cantidad de personas que le contestaron, ¿no? Entonces, pero es que en una tabla siempre está aquí definido, le dan a ustedes un valor, ¿sí? Le dan a ustedes un valor, un extremo y otro extremo, ¿no? Aquí más o menos luce un valor. Puede ser aquí, le pueden decir desde 0 hasta 10 años, ¿cierto? Le pueden decir así. O le pueden decir, digamos, estamos hablando de edad, o le pueden decir estatura. Los que midan entre 1,40 y 1,50, ¿no? Estos ejercicios, los ejercicios que les mostré ahorita a Aguilar, sí están en la plataforma habilitados. Ustedes pueden entrar y los encuentran. Porque nosotros los ocultamos o los dejamos ver. Entonces ya están disponibles para que ustedes trabajen con ellos. Bueno. Entonces, ustedes siempre van a encontrar el intervalo de esta manera, ¿cierto? Y aquí al frente, la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase?
ahorita les voy a explicar, también es un mini promedio, es sumar y dividir 2. O sea que si aquí está 140 y 150, entonces la marca de clase, o sea, el que va aquí, es sumar 140 y 150. O sea que sería sumar 140 más 150. Y ese resultado lo dividen en 2. Entonces, ¿aquí qué van a escribir? Van a escribir 100. Escribirán acá 145. ¿Sí? Eso sería la marca de clase. Sería un mini promedio. Sumar los dos números del intervalo, los dos extremos del intervalo, y dividirlos en 2. Siempre se hace eso. Bueno. Eso hasta ahí, ¿no? Hasta ahí estoy explicando cómo es una tabla con datos agrupados, ¿no? Entonces, ¿qué significa la XIN? Les recuerdo que es la marca de clase, ¿no? La XIN se llama la marca de clase. ¿Qué significa la FIN? Ya la hemos trabajado en clase. Significa la frecuencia absoluta, ¿cierto? Obviamente, ustedes pueden trabajar FIN. Pueden también tener ¿qué? Pueden también tener FI mayúscula, ¿cierto? Pero es que ustedes me van a decir, profe, pero es que en clase miramos más frecuencias, claro, también estaba cuál otra. Habíamos dicho que por acá estaba la ¿qué? La HI. HI. La última clase estuvo muy pendiente, Juan José Aguilar. Sí, HI, vea, ya me está contestando en el privado, ya me está diciendo todas las variables que hacen falta. Entonces, la HI, que sería la frecuencia relativa. Y ya todos sabemos que las frecuencias con mayúsculas son, tienen entre sí en el mismo nombre, solamente que se le agrega la palabra acumulada. ¿Listo? Muy bien, Karim. Guzmán me contestó bien, Karim. Entonces, están algunos estudiantes participando en el interno del chat. Me escriben solo a mí. Bueno, entonces, espero que hayan entendido que ustedes van a mirar siempre una tabla y si miran intervalos, te dicen, son datos agrupados. Bueno, eso es lo que necesito que entiendan, ¿listo? Cuando ya tengan la tabla, ¿sí? Entonces, van a tener todas estas frecuencias. Recuerden que la suma de todas las frecuencias absolutas le daría el N. El N es el número total de datos. Entonces, ustedes siempre que tienen que hacer, tienen que multiplicar la marca de clase por la frecuencia. La marca de clase por su respectiva frecuencia. Y entonces, se multiplican, todas las multiplicaciones se suman y se dividen en el N. Así se halla el promedio. Miremos un ejemplo para que ustedes puedan entender eso, ¿no? Aquí estamos mirando en ese ejemplo que aquí hay un intervalo. ¿Cuál es el extremo del intervalo? 0,3. Y 1. ¿Qué hago con esos dos números? Con 0,3 y con 1. Los tengo que sumar, ¿cierto? Ya que vamos a sumarlos, ¿no? 0,3 más 1. Luego, ¿qué hago con ese valor? Lo tengo que dividir ¿por cuánto? Por 2, ¿cierto? Y ese resultado es el que aparece en la marca de clase. Por eso les aparece aquí 0,5. ¿Listo? Bueno, lo mismo hacen con el ¿quién? Con el 1 y el 1 y el 1,7, ¿no? Entonces, 1 más 1,7 dividido en 2, le da 1,35. Entonces, ahí van entendiendo a dónde salen todos estos valores de acá. Bueno, entonces, si hacemos el proceso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que multiplicar cada valor de la XI, o sea, la marca de clase, lo tenemos que multiplicar por cada valor de la FI, que se llama la frecuencia absoluta, ¿no? Entonces sería 0,65 por 12 más 1,35 por 8. Vea, aquí abajo, mirad que así quedó, 0,65 por 12, 1,35 por 8, 1,35 por 8, más 2,05 por 7, aquí está, más 2,75 por 4, más 3,45 por 4, más 4,15 por 1. Llegó un estudiante, Juan Chávez.
Entonces le tocó salirse. Bueno, antes de que me olvide, Mayer. Entonces, resultados de las multiplicaciones. Las escriben ahí. 0,65 por 12 le da 7,8. Este le da 10,8, 14,35, 11. Son los resultados de las multiplicaciones. Siguiente paso sería hacer la suma. Ah, bueno, aquí está repetido este paso. La suma le daría 62 dividido en 36, 1,72. 1,72 que es la el resultado de qué? Es el promedio, perdón. ¿Qué significa el promedio? Que el promedio, el 1,72 significa que está entre 1,7. Está haciendo, el cliente está atendido en promedio en 1,7. Entonces, ¿dónde estará ese 1,72? Este 1,72 lo tienen que ubicar aquí. Bueno, la mediana, pues solamente es dividir, en este mismo ejercicio, es dividir la cantidad de datos. ¿Cuántos datos hay? 36 y lo dividen en 2. O sea, siempre cogen la cantidad de datos y la dividen en 2 para saber dónde está la mitad. Entonces, la mitad de los datos sería el dato 18. Entonces, si vamos a buscar el 18 aquí, en la frecuencia absoluta, miren, si vamos a buscar aquí, la primera, la clase mediana, es decir, aquella cuya frecuencia acumulada supera por primera vez el 18, es 1,1 y 1,7. Busquemos ese intervalo. Porque mire, aquí, hasta aquí llevan 12 datos. Y hasta aquí ya llevan 20 datos. Ah, o sea que aquí ya pasaron por el 18. Por eso esta sería la mediana, ¿no? Y la moda, pues, simplemente es el dato más repetido. Entonces, el dato más repetido acá, ¿cuál sería? En el grupo A sería el 21. Y en el grupo B sería el 22. Pues aquí en el libro les aparece ese ejemplo. Pero si volvemos a meter aquí en esta, ¿cuál sería la moda? Sería el dato que tenga más. Pues la moda sería el que tiene 12. La mayor frecuencia acumulada, ¿no? Listo. Entonces, para los que no saben ingresar a qué, al que al a la actividad que les estaba mencionando, pues recordemos que dice acá, que dice plataforma SM Sabia unidad 8, entonces buscan la unidad 8, van a recursos interactivos. Sí, niñas, esta parte es que, esta parte, igualmente nos volvemos a conectar para volver a, para poder seguirle explicando los recursos interactivos que aparecen en su plataforma. Si nos llega a acabar el tiempo. Bueno, les escribo a todos un mensaje. Nos volvemos a conectar. Entonces les voy a explicar aquí cómo ingresan, ¿listo? Entonces, entran a la unidad 8. Entonces, buscamos la unidad 8. Cuando entren a la unidad 8, les va a aparecer los recursos interactivos. Si los miran acá, esos recursos interactivos buscan la parte que diga para aprender. Aquí dice para activar, para analizar, para aprender. Entonces, la que diga dispersión gráfica. Ah, listo, la que diga dispersión gráfica. Le damos ahí encima. Si se dan cuenta, yo les tengo habilitadas esta y esta. ¿Sí, miren? Les tengo habilitada dispersión gráfica y dato gráfico agrupado. Bueno. Bueno, ahora sí, que comiencen.
Entonces, esto es interactivo. La idea de esto es interactivo. Quiere decir que ustedes pueden modificar los datos. Entonces, ustedes ya saben que la altura de las barras significa la frecuencia. ¿Qué pasa con la media? Acuerden que la media es el promedio. Ustedes hacen las cuentas y de esta tabla y la media en este momento es 40,17. Pero, ¿qué pasa si este dato sube? Como los datos se están concentrando allí, la media aritmética se va concentrando hacia allá, ¿no? Y si los datos van bajando acá, se van yendo hacia allá. ¿Qué le está diciendo la media? Que la media le está diciendo a dónde se están concentrando los datos. Esto de la desviación típica es el siguiente tema, ¿sí? Bueno, el que vendría más adelante. Pero igualmente, desviación típica es, vamos a mirar qué es la concentración de los datos, dónde se concentra la mayor cantidad de datos, ¿no? Pero pues ustedes pueden observar qué le pasa a la media, ¿sí? Si nosotros dejamos todos los datos así igualitos, ¿qué va a pasar? ¿Dónde se va a ubicar la media? Entonces, si hay datos entre 0 y 80, pues va a ser en el puro centro, ¿cierto? ¿Sí les parece o no les parece? Si tienen alguna duda o si quieren participar en esto, si quieren hablar en el micrófono, me pueden decir, profe, actívenme el micrófono, yo quiero que lo aumentemos a tal valor. Si ustedes se pueden observar, aquí dice 0 y 10. Eso es un intervalo, ¿cierto? ¿Y qué significaría el dato de la mitad? Este puntico significaría la marca de clase, ¿cierto? Miren. Igualmente, si los datos estuvieran así, estuvieran acá. ¿Seguiría qué? Seguiría siendo, estando la media, seguiría siendo 40, ¿cierto? Pero si uno de esos se altera, se corre un poquito, ¿no? Como los datos se concentraron más hacia allá, el promedio, la media o promedio, acuerden que es media aritmética o promedio, ¿no? Se corrió hacia allá, ¿listo? Y lo mismo, si se disminuye, pues se iría para la dónde, para el otro lado, para donde están concentrados los que más los datos, ¿no? Si alguien tiene alguna duda, quiere decir, profe, yo quiero cambiar el valor a tal punto, no sé. Bueno, entonces miremos el otro recurso. Igualmente ya quedan un minuto. El otro recurso está aquí abajo, mire, dice para aplicar. Entonces, para aplicar un gráfico agrupado, ¿no? Ahí mismo. Este se trata de que ustedes puedan, ¿qué? Puedan cambiar los datos como ustedes quieran mirar cómo se comporta el dato, los datos, ¿sí? ¿Cómo se comporta esto? Pues, si ustedes miran entre 150 y 154, ¿cuántos datos hay? Hay dos. O sea que si yo me invento uno acá, 151. Ah, entonces ya no hay dos, sino hay tres. ¿Sí lo alcanzan a ver acá? Y van mirando cómo va cambiando los datos, ¿no? Quiero que este sea 190. ¿Cómo cambian los datos? ¿Sí? Quiero mirar que este sea 162. ¿Sí? Ustedes pueden ir cambiando acá todos los datos que quieran y la gráfica va cambiando, ¿listo? Y como yo les decía,